Bueno gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Bueno, este video es medio algo nuevo y eso. Y es una noticia que le va a dar para ustedes sobre el jilguero. Porque he decidido, como es, liberarlo ya, no tenerlo más. Porque como es, ya no me quiero hacer cargo y eso, y lo quiero liberar. Ya como un año y 7 meses casi. Ya le limpié la jaula y eso. Porque como pasé el video y eso. Porque ya como no, ya me cansé de tenerlo y ese no hay que tener más. Creo que se la libre ahora justo que se ve la primavera. Lo quiero largar más por eso. Con él tuve casi un año y 9 meses ya. Lo había comprado en enero o en febrero de 2019. Ya limpié la jaula ahí. Bueno gente, ese era el video de hoy, que ya como me iba a despedir del jilguero este, porque este fue el que más tuvo tiempo en el canal y eso. Bueno, espero que les guste el video, no sé si le va a gustar, porque es una noticia, eso. Con él tuve como mucha cacería, eso. Bueno, no casé mucho, pero bueno. Bueno gente, ahora le voy a liberar, le voy a abrir la puerta y eso, porque no lo quiero agarrar con la mano. Para no, ¿cómo es? Para no... No. No apestarlo o algo así. No me salía la palabra. Bueno gente, acompáñenme ahora que voy a salir para afuera. Y le voy a dejar la puerta abierta, a ver cómo se va a ver. Espero que encuentre algo ahí y se pueda cubrir que las hojas y eso y no se vaya, ¿no? Bueno. Hago la pausa y enseguida grabo cuando lo saque para afuera. Bueno gente, acá ya lo tengo acá afuera. Está el solcito acá. Ahora le abro la jaula y ya como lo voy a largar. Como ven ahí, ya está casi la talla de anillación ya. No está ni nuevo ni viejito, está más o menos ahí. Un año y 9 meses conmigo estuvo. A ver si se ve bien ahí en la cámara, que mucho sol ahí. A ver por dónde agarraré ahora, voy a ver si puedo grabarlo. Acá tengo todo el coso. Como ven, ya los brotes de los árboles están medio florecidos ahí. Están floreciendo. Bueno gente, le voy a abrir la jaula, la puerta. A ver. Así puedo tenerse la silla, a ver qué hace. A ver si se va. Salí. No quiere salir ahora, vos. No puede volar ahora. A ver si vuela. Por ahora no se ha ido. Vamos a ver para dónde agarra. A ver, me voy a quedar un ratito acá. Estoy esperando que vuela, a ver si vuela. Ahí está volando, a ver. Ahí está por volar. Se nos va un grande del canal, el jilguero. Un año y 9 meses casi. Sí, estamos en septiembre casi, sí, un mes y 9 meses. A ver. Vuela, guacho.
Bueno, gente, yo ya lo largué. Ahora creo que seguirá, no sé. Estoy esperando eso, que huele. La policía lo largué y eso. Bueno, gente, como ven, ya despedí a que quiero y eso. Ya lo largué. 1 año y 7 meses en el canal conmigo cuando lo compré y eso. Uno de los pájaros que más me duró en toda la vida. De los 17 años que llevo. En el canal también. No huele a vos, me parece que ya había cortado el video por acá. Ahora dice vuela. Bueno, gente, me parece que ya voy a acabar el video por acá. Espero que le haya gustado, no sé. Y le vine a traer esta noticia de que largué el jilguero y eso. Bueno, gente, si veo que vuela y se va acá, lo grabo de vuelta. Bueno, gente, espero que le haya gustado el video. No sé, espero que le haya sido. No olviden de suscribirse. Y ahora no sé si más adelante voy a traer el video y eso, porque ya no sé si voy a empezar a agarrar pájaro de vuelta. Así que para el canal. Así que en 2 meses o menos, no sé. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Chao. Bueno, gente, como ven, ahí está en el árbol ya. Ya voló un poco ahí. Ya eso lo iba a grabar recién. Recién se movió ahí, ahí. Para acá arriba. Acá lo ven acá. Ya en cualquier momento se está matando para irse. Está pegando la ala y eso. 1 año y 9 meses casi encerrado también. Bueno, gente, ahora sí, espero que les haya gustado el video y eso, y la noticia de todo esto, quiero que lo vaya a dar. Bueno, gente, nos vemos y chao. Jilguero llamador. Bien doradito ya. Cantando.